Intenta colar ese balón. Un centro que va directo al área. Jonas decide jugar por la izquierda. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Va por el gol! ¡Gol del Benfica! André Almeida. ¡Qué buen balón adelante! Entra la bola hacia la frontal. Abre el juego a las bandas. La juega por bajo. Y llega la ocasión. Decide buscar el hueco. Va a disparar. La banda izquierda busca una fisura en la línea defensiva. Golpea el balón. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse, ¿eh? Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol. Desde ahí pueden llegar arriba. Intenta superar la defensa por bajo. La centra. La manda bien lejos para alejar el peligro. Vuelca hacia la derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Un despeje providencial. Supera la defensa por alto. Centra. Sí, no tiene más remedio. No sé, juzguen ustedes mismos, pero desde aquí sí que parecía algo predispuesto a tirarse. El árbitro señala el punto de penalti. No creo que tuviera más remedio. ¡Y falla en el último momento! Hombre, yo creo que opciones así no se suelen tener muchas. Fallan un penalti. Intenta colar ese balón. Pueden tener una buena dispara. Le queda flanca pelota. ¡Y gol! ¡Gol! Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Balón remata! ¡Alejado! Prueba el pase al hueco para el disparo. Trata de buscar esa chispa. ¡Se libra del rival! ¡Qué habilidad! ¡Mete el centro! ¡Jonas! ¡El árbitro pita final! ¡El encuentro ha terminado! Espero que el entrenador tenga argumentos para convencerles de que hay que levantarse después de una derrota.